Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Astrosenda, lunes de horóscopo, por supuesto, y yo soy su amiga Kitty Bracho. Y bueno, ahora sí tenemos que estar muy preparados durante este mes de marzo que está por iniciar, porque va a ser un mes extremadamente agitado en cuanto a energías, porque vamos a tener. Para comenzar el mes, el día primero, pues un eclipse total de sol, no visible en México, pero aún así es una apertura de portales que su energía nos puede llegar a afectar de diversas maneras. Además vamos a tener, bueno, pues la entrada de la primavera, que... Es un cambio vibracional y vamos a cerrar el mes con otro eclipse, además de algunos encuentros de tensión que van a tener algunos de los planetas. Y esto, bueno, nos puede provocar insomnio, hiperactividad, ansiedad. Bueno, siempre van a implicar algún tipo de crisis en nuestras vidas. Cuando esos portales de energía se abren y sobre todo tan frecuentemente, bueno, siempre hay que estar muy alertas para ver de qué manera nos van a empezar a afectar a nosotros. Entonces, ya saben, hay que tomar mucha agua durante estos días, hay que protegerse utilizando, pues, algún tipo de pulserita roja, collarcito rojo, para que podamos estar realmente protegidos. ¿Cómo funciona? No me lo pregunten. Es igual que el ser Nadie sabe por qué, pero todos saben que funciona. Así es de que ya lo saben. Además, vamos a tener lunita menguante. Entonces, es importante que comencemos el mes haciendo una pequeña meditación a profundidad, que pongamos en blanco y negro todos esos objetivos que queremos alcanzar durante el mes, tomando en cuenta, bueno, pues todos estos eventos astronómicos que vamos a tener durante el mes. Y vamos a ver, mi querido Aries, en tu caso, tú tienes a través de la reflexión, de la introspección, que clarificar cuál va a ser tu postura en ciertos temas o situaciones que te están afectando. Hacer presentaciones, impartir conferencias o impartir o realizar cualquier actividad que tenga que ver con la comunicación, se te va a favorecer en estos días. Ahora, lo que sí, nunca debes menospreciar a nadie, mi querido Aries. A veces eres bastante brusco. Ya verás que puedes aprender muchísimo de quien menos te imaginas. Así que... Mantén tu mente receptiva. En amores es posible que del círculo de tus amistades surja alguien que llame tu atención. Para mi querido Tauro, bueno, si no tienes trabajo de casualidad, mi querido Tauro, o estás a disgusto con el que tienes, bueno, pues se te puede presentar una oportunidad para mover tu currículum, para solicitar empleo o promover algún tipo de cambio que favorezca más a, tu, a tus intereses. Emocionalmente, mi querido Tauro, ahora sí, cuenta hasta 10 y no te dejes llevar por el primer impulso de enojo, de ira, porque vas a tener problemas. No olvides que Marte anda precisamente en el sector de la pareja y los socios comerciales, ya nada de amarra navajas. Pero si logras controlar tu temperamento, bueno, pues nada va a suceder. Para mi querido Géminis, bueno, el tránsito del sol te va a permitir brillar y sobresalir profesionalmente en estos días. Y tal vez sea el momento de tratar asuntos relacionados a tu futuro con los jefes o personas de autoridad. Nada más, no te me vayas a volar demasiado, mi querido Géminis. Sé realista y los pies bien firmes sobre la tierra. Sentimentalmente hay que estar alertas porque la falta de comunicación, la frialdad, la rutina o las obligaciones diarias pueden ser las causas de los problemas que surjan con tu pareja. Y si esto sucede, mi querido Géminis, bueno, hay que tener cuidado porque podría haber serias dificultades. Cáncer, mi querido cáncer, si tienes alguna preocupación de tipo económico, por favor no vayas a querer tapar un hoyo haciendo otro hoyo. Porque a la larga está demostrado que esto, pues, no da buenos resultados en realidad. Mejor, organízate y si es necesario, bueno, pues, ni modos, apriétate el cinturón. En tus relaciones de pareja, no quieras siempre salirte con la tuya, mi querido Cáncer, porque estarías entrando, bueno, pues, en una lucha de poderes, en un juego de poderes donde al final pues nadie va a salir ganando y solamente vas a estar creando mucha tensión con la pareja. Mejor relájate, aprende a ser un poquito flexible y lleva la fiesta en paz, sobre todo en estos días. Para mi querido Leo, bueno, las energías planetarias de este mes a ti lo que van a hacer es que van a detonar tu creatividad y... Es momento de comprometerse a fondo en el desarrollo de tus habilidades y crecimiento profesional. Planea, proyecta y estructura todos esos cambios que necesitas hacer para poder avanzar. Ahora, la salud es la que tienes que cuidar en estos días. Y por otra parte, bueno, prepararte un plan de ejercicios. Tal vez un plan de dieta o lo que necesite tu cuerpo, ya que vas a mostrar cierta tendencia a somatizar todas las tensiones que trae estos días. Vamos a ver para mi querido Virgo. Bueno... Se marca que son días excelentes para solucionar, para mover o para arreglar asuntos referentes a las finanzas y a las propiedades que tengas. Ahora, ten cuidado, no me vayas a ir a los extremos. Tienes que encontrar un punto medio para que realmente puedas solucionar cualquier trámite o problema que tengas en estos momentos. Y bueno, después de tanta presión emocional de días pasados que está provocando esta energía planetaria que ya se acerca, bueno, lo que tienes que hacer es tratar de relajarte, no te presiones demasiado, tómate unos días de descanso si puedes, si te llega el fin de semana, aunque no salgas fuera de la ciudad, no hagas nada, no te presiones, no limpies, no hagas nada, échate en tu cama, ponte a ver una película y ahora sí que... No pienses en nada, pon la mente en blanco porque tiene la tendencia a que estás en casa y tu mente sigue trabajando y estás de noche y tu mente sigue trabajando en lo que tienes que hacer. Trata de poner tu mente en blanco. Para Libra, bueno, a ti también te conviene quedarte quietecito con todas estas energías. No hagas muchas olas en estos días, mi querido Libra, porque... Estos eclipses lo que pueden hacer es confrontarte con la necesidad de imprimir, bueno, pues una nueva dinámica a tus actividades y responsabilidades profesionales para que puedas continuar más adelante, bueno, con tu avance y tu desarrollo. Y en tus relaciones de pareja, híjoles, ahí sí tienes que ser muy creativo llevar la fiesta en paz. Además de que tienes que ser pues muy innovador, no te quedes en la rutina, sácala a pasear, llévala a algún lado, llévala al cine, llévala al teatro, salgan de la rutina diaria para que no se sientan muy proporcionados Bueno, pues todas por todas las responsabilidades. Para mi querido Escorpión, bueno, este va a ser un mes clave para tu economía y tus recursos. Yo creo que hay que hacer un presupuesto, hay que establecer controles que te permitan no solamente salir de deuda, sino también marcar prioridades para que puedas satisfacer todas tus necesidades y guardar un poquito de dinero, que el ahorro siempre es conveniente. Y bueno, tú sonríe también porque por el otro lado se te está anunciando que vas a poder salir a divertirte con los amigos. Y hasta existe la posibilidad de que llegue un nuevo amor a tu vida. Eso en caso de que estés soltero, por supuesto. Y si tienes pareja, mejor, mi querido escorpión, pórtate bien y no hagas cosas buenas que parezcan malas. Para Sagitario, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Marte podría sembrarte mucha energía, mucha inquietud y si no sabes controlarla, mi querido Sagitario, el resultado podría ser verdaderamente desastroso. Piensa antes de actuar y como dicen por ahí, pues no des paso sin guarache. Y emocionalmente, bueno, te sientes también muy agitado y vas a tener que buscar, bueno, pues un punto de equilibrio entre tu profesión, tus relaciones sociales y la pareja. No sé cómo le vas a hacer, pero a todo tienes que dedicarle tiempo de manera equilibrada. Así es de que ¿qué te puede ayudar a hacer un poquito de meditación en estos días. Para Capricornio, bueno, eh, va a ser un mes complicado, como ya les he venido mencionando. Así es de que, por favor, no te me presiones. No quieras correr con tus proyectos, mejor siéntate, como dicen por ahí, pues a ver los toros desde la barrera, ¿no? A ver cómo se agitan las aguas, cómo se pone toda la gente con todas estas energías. Porque si no, si te dejas llevar por todo lo que está sucediendo a tu alrededor, el estrés puede llegar a enfermarte. Ahora, si tienes alguna inquietud en el hogar, ya deja de refunfuñar tanto, mi querido Capricornio. Mejor planea de qué manera puedes generar o provocar esos cambios que son necesarios. Y por favor, tome en cuenta la opinión de los demás. Y no te enojes si no todos están de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Para Acuario, bueno, mi querido Acuario, si haces un pequeño alto en el camino, vas a poder tomar conciencia de que necesitas. ¿Para qué? Para retomar ese impulso que traías a principio de año y puedas seguir, bueno, creciendo, desarrollándote y cumpliendo metas. Así es de que, bueno, tómate unos días de tranquilidad y de meditación. Ahora, también es momento de renovar tu forma de comunicarte con los demás, así como tu imagen, mi querido Acuario. Yo creo que tienes que detectar cuáles son esos hábitos que no te son favorables, que te hacen daño, mi querido Acuario, y ponerte en buena disposición para modificarlos o eliminarlos. Piscis, mi querido pececito, bueno, la concentración de planetas se va a dar precisamente sobre tu signo y yo creo que vas a ser de los más Susceptibles a sentir todo este movimiento de energías. Así es de que, bueno, tú no te limites, prepárate a ampliar tus horizontes, aproveche esta energía de manera positiva. Que esta crisis que a lo mejor vas a tener que vivir, bueno, te sirva como plataforma para salir de tu sillón de confort y salir en busca de nuevas oportunidades. Ahora también. Puede existir algún tipo de obstáculo o impedimento para que puedas disfrutar o ver a la gente que amas. Y no debes de preocuparte que se trata de algo totalmente temporal. También es posible que salgan a la luz algunas de tus insatisfacciones. Y a este respecto, bueno, pues hazle frente a tus emociones, mi querido Pisces. Trata de darles una salida que nada... Vas a ganar si te pones a llorar o tratas de negar lo que estás sintiendo. Ese ha sido el horóscopo de esta semana. Pueden seguir mis recomendaciones diarias en Twitter, arroba Kitty Bracho, o en Astrosenda en Facebook, o también como Kitty Bracho. Por favor, prepárense para todas estas energías que tenemos de frente. Sean felices y sobre todo vibren en armonía con el universo. Aquí los espero el próximo miércoles de entrevista.